claro esto de que la compra que se hace de los terrenos, la seguridad social tiene la facultad de crear la utilidad pública y nosotros compramos de acuerdo al valor municipal. Así que cualquier posibilidad de que exista fraude, cualquier posibilidad de engaño o de sobreprecios no existe aquí. En absoluto, una computadora con un software que esté conectado directamente a nuestra base de datos para que ellos puedan atender a los pacientes, pero también puedan derivar a los hospitales, de tal forma que podamos hacerlo mucho más eficiente. Esto va a salir ya a concurso la próxima semana, lo del software, pero la calificación ya está ahora en línea, lo pueden hacer en línea todos los médicos de todo el país que quieran prestarle servicios a los hospitales. En los países donde ya se tiene implementada la salud primaria, casi el 80% de las dolencias se las administran en estos centros de primer nivel y solo lo otro es preferencial. Aquí en Ecuador es al revés, el 80% atendemos en los hospitales y solo 20% en lo primario. Entonces tenemos que cambiar esa concepción y también comenzamos a educar, de pensar que cuando uno tiene una dolencia tiene que saber qué tipo de dolencia es y no ir a los hospitales grandes a congestionarlos, sino que puedan ser al seguro social, pues, si quiere cambiemos de todos los aspectos de la ley de seguro social campesino y de pescadores artesanales. El tema es que vamos a dar exactamente el mismo servicio. Mire, les pongo de ejemplo Manabí. Manabí, el sector artesanal funciona mejor que campesinos. Entonces no es cuestión de leyes o de nombres, es cuestión de acción. En Manabí, en este momento, tenemos 130 dispensarios de seguro social campesino. Y tienen una atención fabulosa. Los pescadores en Esmeraldas, en el área de cuidados intensivos neonatales, en este momento tenemos 65.775 pacientes atendidos. Tenemos 1.127 total de cirugías hasta el mes de abril. Estamos mal, comenzaste con mal tono. De que estamos incumpliendo todo. Estamos trabajando. La ley recién se va a presentar. Hay unas cosas que las puedo hacer yo y otras cosas que las tiene que hacer el Parlamento. La Asamblea, sí. La Asamblea. Estamos trabajando, pero no es que estoy incumpliendo. No, en ningún momento he dicho, he manifestado que usted ha incumplido. Es una ayuda memoria. En dos veces ya lo dijiste. No. Dos veces lo has manifestado, por eso te lo estoy reclamando. Porque, mira, yo soy una persona seria y me gusta trabajar y me gusta cumplir las cosas. Por ejemplo, lo del 7% ya lo aprobamos, está ya vigente. Eso es una responsabilidad que tenemos nosotros, pero lo que sea de la Asamblea no lo puedo tratar mientras la ley no se aprueba.